Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Hispánico? Desde la sede mundial de noticias en la ciudad de Atlanta les saluda el periodista Jani Martínez para informarles de una redada de última hora y es que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en los Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés, ha confirmado a Mundo Hispánico que agentes federales llevan a cabo redadas en varias localidades del país. Residentes hispanos de la localidad de Morton, en el estado de Mississippi, dijeron a Mundo Hispánico que el operativo se realiza en los alrededores de dos plantas procesadoras de pollos en esta ciudad de este sureño estado. Mundo Hispánico confirmó con el portavoz de ICE en la ciudad de Atlanta, Brian Cox, que la operación de la Unidad Especial de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional se están realizando en múltiples localidades del país y que es en cumplimiento de varias órdenes de arrestos. De acuerdo con las denuncias de usuarios en redes sociales que publicaron fotos de las redadas, las que usted está viendo ahora mismo en pantalla, desde horas tempranas de esta mañana, agentes de esta agencia federal rodean a quienes trabajan particularmente en la planta Morton Coach Foods para lo cual utilizan autobuses y hasta helicópteros. La zona, muy habitada por hispanos sin documentos legales, no ha sido frecuentada por agentes federales en el pasado, según residentes del lugar con los que pudo conversar mundo hispánico. Sin embargo, según dicen, ahora la situación está cambiando debido a lo que parece ser un gran operativo y una gran ofensiva de la administración del presidente Donald Trump para sacar del país a personas en situación irregular. Estas son imágenes en exclusiva de Mundo Hispánico, de usuarios que la, la, la han hecho llegar a través de, de nuestros medios de, de redes sociales sobre las redadas que en esta mañana, eh, desde esta mañana están sucediendo en la ciudad de Morton, en el estado de Mississippi, particularmente en dos plantas procesadoras de pollo donde ustedes saben que normalmente trabajan muchos hispanos. Ahí estamos viendo en pantalla eh, dónde estarían localizadas. Es una, no hemos podido confirmar exactamente cuál de las plantas eh, son las do, donde están siendo amenazados lo, los trabajadores hispanos. Solamente sabemos que es en Cost Foods, según denuncias que han llegado a nuestra redacción, y que es en la ciudad de Morton, en el estado de Mississippi, donde viven. Eh, cientos de hispanos sin documentos legales que esta mañana, desafortunadamente, están siendo amenazados por agentes federales eh, que, que han usado autobuses. Nos han llegado denuncias de dos grandes autobuses y también hasta helicópteros rodeando la zona en lo que parece ser un gran operativo que el Servicio de Inmigración y Aduana y Control de Aduanas, el portavoz aquí en la ciudad de Atlanta. Brian Cox nos confirmó hace solo minutos que sí, efectivamente es un operativo con órdenes de arresto llevado a cabo por el, agentes de la Unidad Especial de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional. A través de Mundo Hispánico, nuestras redes, redes sociales, eh, por favor, háganos llegar, usted nos puede hacer llegar toda la, la información si sabe de, de posibles personas detenidas. Eh, de posibles víctimas, puedes comunicarse con Mundo Hispánico para, por, por nuestros medios, informárselo a la gente. En otro orden de información también, mientras esperamos información de, de nuestros eh, eh, usuarios, la Unión Americana de Libertades Civiles interpuso recientemente una demanda federal contra la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de ampliar radicalmente la autoridad de deportación argumentando que viola los derechos constitucionales y que puede propiciar equivocaciones como la expulsión de ciudadanos estadounidenses. En su escrito, la organización calificó de drástica e ilegal la política que permite a agentes de inmigración deportar a migrantes sin presentarlos ante jueces. Previamente, la política se aplicaba a quienes fueran detenidos a 100 millas de la frontera y tuviera en el país menos de dos semanas. Todo esto está sucediendo mientras nuestra comunidad aún está consternada por los sucesos del pasado sábado 3 de agosto, cuando un supremacista blanco abrió fuego en un Walmart en la ciudad del Paso, Texas, y asesinó a 22 personas, entre ellas 8 de México. La comunidad hispana que desde entonces vive minutos y horas de terror amenazada por quienes creen que este país es solo para los de la raza blanca y quienes predican por una parte el amor y por otro practican el odio. Eh, vamos a repetir la información. Se trata de la ciudad de Morton en el estado de Mississippi, donde Ice en Atlanta nos acaba de confirmar que agentes de la unidad especial de investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional está realizando operativos de detención tras cumplir varias órdenes de arresto en, en, en estas plantas procesadoras, no solo en Morton, sino en varias localidades del país donde supuestamente podrían haber personas con, con órdenes de arresto. Pues nada, ellos están ejecutando esta, estas órdenes y según las denuncias que han llegado, a la redacción de Mundo Hispánico desde horas de la mañana. Se trata de dos plantas procesadoras de pollo en Morton, la ciudad de Morton, donde trabajan cerca de 800 personas. Nos confirman también nuestras fuentes y están siendo amenazadas en estos precisos momentos por agentes de emigración. En mundohispánico.com usted puede tener toda la información durante el resto del día. Es una noticia en desarrollo que por supuesto vamos a seguir informando. En lo que queda de jornada sobre estas eh, redadas en varias localidades del país. Por ahora recibimos las de Morton en Mississippi, pero si usted conoce de algún tipo de operativo que lleve alguna agencia federal, por favor, a través de nuestras redes sociales háganos llegar la información y con gusto vamos a confirmarla y a transmitirla. Yo soy y Martínez y les invito a que siga conectado a MundoHispanico.com. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispanico.com, somos tu voz y estamos contigo.